Bienvenidos, Masters del Cronos. Hola y bienvenidos de nuevo a Crossmaster con Spain. Soy José Herrero, estamos en el Nacional de Crossmaster Arena España 2015 y estamos aquí con Daniel y Paula. Pues con Daniel y Paula, dos jugadores que han venido en este caso desde Málaga. Y bueno, ¿cómo ha sido el viaje hasta ahora? ¿Habéis venido en tren, en autobús? En tren, ha sido muy divertido. ¿Es tu primera en Nacional? Sí. Madre mía, pues primer nacional y bueno, por lo que he visto, se defiende muy, muy bien, ¿eh? ¿Qué equipo has jugado en este caso? Duque Rey, Lu y Pece Blanco. ¿Y el...? Yo llevo Capia Magna y los dos robots. O sea, el Steamer Power ahí tocho. ¿Te ha gustado? ¿Qué opináis del mapa, sobre todo? A mí me gusta mucho el mapa. Es divertido. Para Pece Blanco es divertido, ¿no? El Diego, pa, pa, pa. Y para Arzulina, imagínate. Estoy escondido y pum. A mí me ha gustado mucho el mapa, sí. Además, bueno, que hayan dado la posibilidad de que estuviéramos entrenando antes, y eso también nos ha parecido muy bien, porque nosotros lo imprimimos así, lo anda por casa y hemos echado bastantes partidos. También veo un poco las estrategias mejor los equipos que llegar al torneo y haber estado, ¿no? Claro, cuando haces las simulaciones cuando te das cuenta de las figuras como los Steamers, que tienen a lo mejor una ventaja extra, o los personajes cuerpo a cuerpo que se esconden detrás de la niebla. ¿Qué te está pareciendo del torneo? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Aparte del gorro de Jalato Super Pro, decir que llevamos pendientes de cama, que son brutales. O sea, me la ha hecho Chucky. ¿Chucky? Isaac, que viene con nosotros también, de Jalabol. Ah, del Jalabol Team. ¿Sois el Jalabol? Bueno, son aquí del Jalabol Team de Málaga, ¿vale? El Jalabol Team Boquerón, concretamente. Y bueno, la verdad que es un team que os he visto bastante bien de partidas, como vais, más o menos. Yo llevo 3 ganadas, 1 perdida. ¿Y tú? Yo llevo 1 ganada, pero 3 perdidas, pero bueno, estoy pasando bien. Hombre, eso yo creo que sobre todo es una de las cosas que más mola de este tipo de eventos. Yo la verdad que siempre animo a los jugadores porque yo creo que es una experiencia que aunque lleves poco tiempo jugando, lleves mucho, siempre te lo pasas muy bien. La verdad es que el ambiente, bueno, en Málaga es una comunidad estupenda. Saludamos desde aquí, ¿no? A la gente de Málaga que nos puede venir. ¡Un saludo a todos! Y en Málaga hay una comunidad estupenda, nos lo pasamos en grande, montamos un torneo de 14 personas un miércoles por la tarde, claro, pero de ir a juntarnos y por jugar. La gente que jugamos así también somos coleccionistas, tenemos casi toda la colección completa, pero ir a juntarse a jugar, a echar una tarde, a beber una cerveza y a echar la tarde. Ella, vamos, ha caído en el grupo estupendamente, es la mascotilla del grupo, todo el mundo la coge, se la lleva, le hacen 20.000 regalos y bueno, la verdad es que eso aquí hemos visto porque es una cosa de nivel nacional, aquí hay un ambiente estupendo, ganamos, perdemos, pero no lo pasamos. Que sí que es verdad que a nivel nacional, o sea, como nacional yo he jugado muchos juegos competitivos y tal, y sí que es verdad que este buen rollo solo he visto en Crossmaster, ¿eh? O sea, a nivel competitivo gente que sabes que está luchando por un puesto interesante y no es tan ni a mal rollo ni nada, sino que es un ambiente bastante bueno que también es una cosa importante. Sí, sí, la verdad es que sí, que eso se agradece mucho, porque es un juego competitivo, pero bueno. ¿Y cuál es en este caso vuestra figura favorita de cada uno? La panda y Kitita. Yo quería el guarro, evidentemente. Somos jarabolistas. Jarabolista. Entonces estarás como loco esperando que salga el jarabolista que se ve la imagen, ¿no? Sí, sí. A ver a quién puede empujar. ¿Chris de una vez? Eso. Chris tiene que empujar a alguien ya. No, y bueno, aparte de eso, ¿alguna cosa que queráis decir o algo de...? Bueno, agradecer a la Level que está haciendo un esfuerzo, sabemos que es un esfuerzo extraordinario y bueno, lo que ha montado aquí no es fácil. La verdad, este año hay muchos jugadores. A los árbitros también, por la parte de porque bueno, es un rollo que tengáis que saliros de jugar, porque seguro que os gusta jugar también. Pero bueno, si la comunidad de árbitros, la comunidad de esta gente así que estáis moviendo de juego a nivel nacional, nosotros no podríamos venir a jugar. Así que nada, agradecer a la Leve, la comunidad de árbitros, los Matches Team Space, Charatofu, pues toda esta gente. Y un poco más, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? No. No quiere decir nada. Que tenemos que ganar a último. Eso. Tenéis que ganar, mucha suerte sobre todo. Nos animamos ahí lo mejor y bueno, esperamos saber más de vosotros. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, un placer conoceros. Y nada, nos vemos.